Hola a todos y todas. Hoy os traigo el Bullet Journal del año 2021 y de enero y vamos con el vídeo. Bueno, este año tengo este Bullet Planner de color amarillo. Es de Tiger, ya lo tenía, que bueno, lleva su gomita, sus dos tiras aquí abajo. Y bueno, os voy a enseñar un poco lo que he hecho para el 2021 de colecciones y el mes de enero. Bueno, si aún lo abrimos nada, he puesto esta portada con este montón de pegatinas. Y bueno, vamos a lo interesante. He puesto este año, igual que en el del año pasado, lo tenía en dos páginas diferentes, vi que me sobraba mucho espacio y entonces este año lo de sagas lo he puesto en una sola página. Tengo aquí las sagas pendientes que quiero continuar, como veis hay 18. Y luego tengo aquí un huequito para las sagas que empiecen 2021, que espero que no sean más de 18 o 19, y las sagas que termine. Y espero que me llegue. Bueno, tengo aquí la página de balance 2020 para libros en físico. Como habéis visto, según el anterior contador, me faltaban 103 por leer en físico, pero luego me he puesto a contar y realmente me faltaban 88. Debe ser que igual algún apunte que hice en Holly y no lo apunté en el contador. Y bueno, como veis, pues empiezo el año con 88 libros en físico y quiero llegar a 40. Espero este año lograrlo. Y bueno, tenéis aquí todos los meses. Luego, aquí voy a apuntar los que haya leído, los que haya comprado, los que me hayan regalado colaboraciones, los que hagan haul y aquí la cuenta. Si salen, que salieron más de los que entraron, pues irán positivo. Y si irá en negativo, perdón, y si no en positivo. Mi idea este año es también hacerlo en azul y en rojo. Es decir, no en rojo y en verde. En verde, si el balance es positivo, es decir, que tenga menos libros de con los que haya empezado el mes, irá en verde. Y en rojo, si tengo más libros. Y bueno, luego está aquí el avance en digital, el balance en digital, que el año pasado lo había puesto al final del todo porque lo empecé a mitad de año, pero este año lo he puesto aquí y es un poco diferente. Aquí pone con cuántos libros empiezo el mes, cuántos he leído, cuántos he comprado o obtenido gratis y cuántos salen al final. Si por ejemplo leí 9, no compré ninguno, pues aquí saldría que tengo que restar 9 y lo haría también en colores. Luego, aquí los libros que tengo pendientes de leer de 2019, como veis, son poquitos, son 14. Y de hecho, por ejemplo, La tienda, lo estoy leyendo, lo acabaré entre este mes y el mes que viene. Electro lo voy a leer en digital, así que bueno, empezamos el año bien. Y luego aquí en estas dos páginas están los libros pendientes de 2020, que son exactamente 74, que si sumáis los dos da 74 más 14 da 88, los 88 que tenemos aquí. Y bueno, tengo aquí todo el listado. Según vaya leyendo, tacharé el número que corresponda y a final de año veremos balance. Luego, un challenge al que me apunto, un maratón, es el de los países. Es decir, tengo que leer un autor de cada país del mundo. Sí, hay muchos países, lo sé, pero bueno, aquí iré apuntando los países y aquí iré coloreando el país correspondiente de un color y luego tendrá que quedar de diferentes colores. Luego aquí he hecho una cosa que siempre quise hacer, que es hacer estanterías con libros y según vaya leyendo, iré rellenando y coloreando. Solo he puesto estas dos estanterías, luego ya iré cumplimentando. Bueno, aquí los objetivos para el 2021. Terminar más sagas de las que se empiecen. Empezamos mal el año porque creo que empiezo dos o tres sagas como mínimo, pero bueno, terminar al menos 10 sagas, lograr terminar el año con 20 libros pendientes en papel. Veis que aquí había puesto que el objetivo era 40, pero bueno, quiero intentar llegar a 20, a ver qué tal. Y luego bajar el número de pendientes en digital. Y llegamos a enero. Esta es la portada, he puesto gatitos, he puesto libros, New York 2021. Y bueno, empezamos con el TBR.
Como veis, no me he puesto muchos libros. Otras veces del año pasado, 2020, me ponía un montón, pero este año prefiero ir a tiro fijo y me he puesto 8 libros. De hecho, de los 8, 7 son para lecturas conjuntas y solo he cogido uno este, así que genial. Luego aquí el conteo de sagas, que aquí he puesto que empezamos con 0, se reinicia la cuenta. Y bueno, aquí la puntuación, que si empiezo un libro de saga, 5 puntos menos. Si es una continuación, sumo 2. Y si es un final, sumo 4. Lo ideal es tener siempre un balance positivo. Luego los libros que entran y los libros leídos, que espero que haya más aquí que aquí. Iremos viendo. Luego tenemos el page tracker, que lo he hecho así. Y bueno, la organización semanal de las 5 semanas de enero. Como veis, ya hay algunos que ya me he leído la tanda, porque como coincide final de mes y principios de mes, y ya me he puesto las lecturas que empiezan. Y aquí las otras 2 semanas que faltaban. Y bueno, hasta aquí el Bullet Journal. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.